I'm glad that I get to be here and kind of talk with you about a couple of things from your culture. So can you start by introducing yourselves? Mi nombre es Dana, soy de Perú, de la capital de la ciudad llamada Lima, y les voy a contar un poco sobre el ceviche y la cultura. My name is Michelle, and I'm from a city called Culiacán, Sinaloa, and I'm going to be talking about mori. El ceviche es una comida muy típica de Perú. Es a base de pescado. La base es pescado, limón y otros ingredientes más. Como versiones en otros países, sé que en México también lo hacen, pero es muy distinto al de Perú, que vendría a ser como el principal. El mole es un platillo que creo que es como originario de Oaxaca, México. Es pollo y arriba trae como una salsa. No es una salsa, es como un chocolate, como se hace a base de chocolate, abuelitas. Sé que mi abuela le pone tortilla, pan y todo eso pues lo licúa. A mí me encanta el mole y es una de las comidas que más me gusta, pues. What makes this food special to you? Pienso que es más para un almuerzo, tal vez un almuerzo entre familia, entre primos, tíos, abuelos, toda una familia reunida, es lo primero que pienso. Me gusta mucho, por ejemplo, la manera en que mi mamá lo hace. Me encanta cómo cocina, entonces pienso que en la familia se vería bien. Pues yo ahorita estoy aquí con una tía, entonces, pues, ay, me voy a llorar. Extraño mucho a mi mamá, a mi abuela. Tengo muy poquito aquí, pero yo siempre he sido muy apegada a ellas. Mi tía cocina pues comida pues de allá, porque pues ella también es de Culiacán, pero pues siento como que de igual manera no es la misma, porque pues yo digo, ay, esa comida me la hacía mi tita o mi mamá, y pues yo quiero estar allá con ellos, pues. Oh, that's so beautiful. That is so beautiful. Thank you for sharing, both of you, very much. That's what we're all about, is bringing other cultures and coming together and learning from each other. I love that.